Curso de inglés extremo, lección 22, bienvenidos. Yo soy Kike Rodríguez y en este video te voy a hablar sobre los verbos para las terceras personas. Las famosísimas terceras personas del inglés. ¿Cuáles son? Son he, she, it. Son tres pronombres personales a los que se les conoce como terceras personas del singular. ¿Y esto por qué? Bueno, se hicieron famosas porque se les debe agregar una S al verbo, pero solamente en presente simple y cuando la oración es afirmativa. Recuérdalo, siempre las condiciones deben de ser que sea presente simple y oraciones afirmativas. ¿Y cómo sabemos qué es presente simple? Muy bien. El presente simple normalmente se usa para describir hábitos o rutinas que hace la gente. Por ejemplo, I eat what she eats. Yo como lo que ella come. Si te fijas, acá tenemos, cuando decimos I, simplemente es eat. Es una oración afirmativa. What she, ahora tenemos she, y es donde viene la S en el verbo eats. ¿Por qué a I no le pongo la S? Y es el mismo verbo, eat. Pero con she, sí le agregamos S, eats. Entonces, este es el verbo en presente simple, conjugado para una tercera persona, como es el caso de she, con S. Ok, entonces yo como lo que ella come sería como un hábito o como una rutina, como algo que se hace cotidiano. Para eso se usa el presente simple, para expresar cotidianidad. Number two, she helps me when I study. Ella helps, me ayuda, helps me. When I study. Acá un verbo, el verbo estudiar ejecutado por I no lleva S, pero help sí lleva S porque es ejecutado por she. Helps. Cuando yo estudio, o sea, supongamos que hacemos eso regularmente, ¿no? Estudiar. Entonces, eso expresa un hábito, algo que se hace rutinariamente. Number three. When I play the guitar, he sings. Cuando yo toco, fíjate, I play the guitar, he sings. Acá el verbo sing ejecutado por tercera persona, he. Se le agrega S, he sings. Vamos a ver algunas reglas. Las reglas son las siguientes. Cuando tenemos un verbo terminado en vocal como do o como go, se le va a agregar no solo la S, sino que se agrega ES. Por eso es que el do se convierte en does. Lo mismo sucede con go. Termina en vocal o se le agrega ese, goes. Se pronuncia goes, como una U, goes. ¿Qué pasa con play? Play, por su parte, termina en Y antecedida por vocal. Cuando esto sucede, solamente le agregamos S. No así para study. Study termina en Y antecedida por consonante. ¿Qué va a pasar aquí? Se va a eliminar la I griega y se va a agregar I latina. Y ahora sí se le agrega ES. Y nos queda studies. Place studies. Misma pronunciación, terminan en Y, pero esta es antecedida por vocal. Solamente se agrega S. Esta es antecedida por consonante, se elimina la Y y se agrega ES. ¿Qué pasa con catch? Catch, atrapar. Este verbo termina en H. Lo que sucede aquí es que se le va a agregar simplemente ES, catches. Fix, termina en X, fix. Sería un error colocar solo la S. Por lo tanto, es exactamente igual. Fixes. Reparar. Por ejemplo, he fixes. Él repara. Lo mismo sucede con miss. Miss, ya no podemos agregarle otra S y que diga miss. No. Simplemente se agrega ES. Y estas serían las reglas para agregarle la S al verbo. Muy bien. Vamos a pasar a algunos enunciados. Tenemos number one,
I go with her, yo voy con ella, but she doesn't come with me, pero ella no viene conmigo. Aquí tenemos ya el verbo entre paréntesis, esto indica que debemos conjugarlos, todos estos verbos que están entre paréntesis, pero hay que tomar en cuenta si le vamos a agregar la S al verbo o no. Aquí quien está ejecutando la acción, la ejecuta she. Pero hay una cosa, que la oración es negativa. I go with her hasta aquí. Es una oración afirmativa. O sea, es afirmativo lo que ejecuto yo. But, preposición but, pero, she doesn't come with me. Ella no viene conmigo. Todo lo que ejecuta ella es negativo. O sea, podemos decir que esta es una oración negativa. Entonces, no aplica agregarle una S a la tercera persona que es she, porque es negativa. Entonces, simplemente cuando usamos doesn't, simplemente el verbo va en su forma base. Come, no comes, solamente come. Number two, Susan take, toma una ducha a las 7 a.m. Recuerda, oraciones rutinarias. ¿Qué pasa con el verbo take? ¿La oración es afirmativa o negativa? Es afirmativa. ¿Tercera persona, Susan? Sí, Susan es she. Entonces aquí, takes. Number three. Pedro and Maria go to the park on weekends. Aquí tenemos una tercera persona que es Pedro y también tenemos otra tercera persona que es Maria. Podemos decir, Maria goes, o sea, she goes, ¿sí? She goes. Pero aquí no se habla de Pedro ni se habla de María, se habla de los dos. Entre los dos forman un pronombre que es el pronombre they. Lo voy a colocar aquí. They significa ellos. Por lo tanto, aquí no estoy conjugando, no es una tercera persona. Entre ellos, entre este sujeto, representa el pronombre they. Y they no es tercera persona del singular. Por lo tanto, no aplica. El verbo simplemente va en su forma base. Así como aquí, en su estado natural. Pedro and Maria go to the park on weekends. Van al parque los fines de semana. Rutinas. Ok. Number four. Maria work. María trabaja every day. Aquí sí sucede que es una oración afirmativa y el verbo work es en tercera persona porque va ejecutado por María. Entonces aquí nos quedaría works. Maria works every day. Number five. The dog, el perro, bark at night. Ladra en la noche. El verbo ladrar, bark, debe ser ejecutado con la S. ¿Por qué? Porque es oración afirmativa. The dog es it. Lo que sucede es que los animales normalmente deben de ser it. ¿Sí? Este pronombre it es para animales u objetos. Mucha gente al perro le pone un nombre de una persona o le pone un nombre propio, nombre de animal, lo que sea. Pero siempre se refieren al perro como he. ¿Sí? Entonces, de igual manera, si te refieres al animal, al perro, the dog, como it, no hay problema, le agregas S. O si te refieres al perro, al animal, como he, también está dentro de lo que son las terceras personas del singular. Por lo tanto, no hay ningún problema. The dog barks. Ahí está. Otro sujeto u otro pronoun, pronombre que es muy normal para agregarle la S es cuando tenemos las terceras personas que son impersonales. Por ejemplo, it rains a lot, o sea, llueve mucho. It rains a lot. Vamos a hacer espacio aquí para colocar esos ejemplos. It rains a lot, llueve mucho. La lluvia siempre es it. Rains, aquí está la S, a lot, llueve mucho, ¿sí?
My computer works well. My PC works well. Mi computadora trabaja bien. Works. Se le agregó la S. My PC representa pronombre it. La lluvia también aquí está. It rains. ¿Sí? Otro. It's hot. Bueno, eso ya es presente simple. De todas maneras, con verbo to be. It is hot. Eso está caliente, o sea, está caliente, es algo, es una oración impersonal, es una oración de describir el clima, it is hot. Sí, nada más quería decirte que es una oración como esta, it rains, it is hot. It's okay, otra oración impersonal, it is okay, it is okay, o sea, eso está bien, ¿sí? Esto no es tercera persona con verbo que se le agrega ese, no, esto es verbo to be, pero quería mostrarte que son oraciones impersonales. Cuando tenemos este tipo de oraciones impersonales, hace frío, hace calor, llueve, está ventoso, ¿cómo se dice está ventoso? Lo voy a por acá. It is windy. ¿Cómo se dice está nublado? It is cloudy. ¿Sí? Ok. Esto es verbo to be, presente. It is, it is. Otra oración como it rains, it snows. It snows. Nieva. ¿Sí? O sea, cae nieve. It snows. Vamos a dejarla hasta allí porque ya me empecé a desviar con oraciones impersonales y ya, como que no. Simplemente verbos, terceras personas, recuerda, presente simple, he, she, it, oración afirmativa. Presente simple es hábitos, rutinas, cosas que se hacen cotidianamente. Bien, me dijeron, profe, por favor, haga los videos más grandes, no importa lo que duren, no importa. Ok, lo que pasa es que cuando los hacemos más grandes, dicen por ahí que el cerebro humano solamente tiene una retención muy limitada. Entonces ya cuando el video se hace más extenso, ya no se pone la misma atención. Entonces vamos poquito a poquito dividiendo los videos, mostrando lo más esencial en videos de 10 minutos, menos de 10 minutos, más o menos entre ese tiempo. Y así los vamos dividiendo y ya cuando tengas espacio, los vas a retomar, cuando tengas tiempo. Porque podré hacer un video de algunos 20 minutos, 30 minutos, 40, 50 minutos. Pero luego, supongamos que el video dura una hora y tú lo dejas en el minuto 25, ¿sí? Después es muy difícil volver a colocar ese video donde te quedaste, ¿sí? Entonces se pierde, a veces lo colocas un poco después y ya se perdió esa parte. De todas maneras, yo lo he visto, yo lo he probado, es muy difícil volver a, sobre la barra de tiempo, volver a colocar el video donde ya nos habíamos quedado. Bien, amigos, esto ha sido todo. Clase de inglés extremo número 22. Por aquí vamos, poco a poco, no se me desesperen. Nos vemos, compartan por favor. Les encargo un grandísimo like. Hasta la próxima. Adiós.